Lo que les quería mostrar era este free, esta aplicación del free, que está muy optimizada, a mi parecer, o sea, está corriendo mejor que cualquier otro. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo, ¿eh? Entonces, por eso lo traje así de rapidín. Y lo que les quería mostrar es que cómo instalarlo, porque me estaba yendo con el free de la Play Store como a 30 FPS y algo así. Y yo lo subo pues porque realmente sí está bueno, está muy optimizado. Así que nada, gente, solo les digo eso. Ok, solo esperamos que cargue. Bueno, estando aquí, lo que vamos a hacer es irnos aquí al apartado de ajustes, las aplicaciones. Y en caso de que ustedes tengan el free por aquí instalado, lo que hacen es desinstalarlo. ¿Y por qué? Porque para no tener ningún problema con lo de con la instalación que vamos a hacer ahorita, al igual que vamos a permítanme aquí, al igual que Google Play Games, lo vamos a detener, a inhabilitar, y también lo vamos a hacer con Google Play Store. Bajamos y la inhabilitamos. Listo, una vez tenemos esto así inhabilitado y todo esto, lo cerramos. Y nos vamos a ir aquí al apartado derecho donde diga instalar APK, aquí abajito, y vamos a buscar el free que yo le voy a subir en Mediafire, el link direct y todo ahí. Entonces lo seleccionamos y le damos abrir. No se va a tardar mucho. Igual con este emulador, va a ir mucho mejor. Estuve probando el 4.240, pero en esta PC se va re mal, así que nada, me cambié al BlueStacks 5.7 por eso. Y listo, aquí está instalado. Otra cosita que les quiero mostrar es que se me quedaba la pantalla pegada, se me quedaba, no me podía mover ni nada. Entonces lo que estuve haciendo es, antes de entrar al juego, lo que hago es irme al apartado de aplicaciones y bajo y busco el juego. Y luego me voy aquí en el apartado de almacenamiento y busco borrar caché. Siempre que se vayan a meter, denle en borrar caché. A mí no me aparece porque no lo he abierto, no he metido cuenta. Y nada, solo le dan borrar caché y listo, para que no se les trabe la pantalla y no se les quede congelado. Y borrar caché no significa que van a borrar la cuenta que tienen registrada. O sea, siempre va a estar ahí, simplemente borran los datos temporales. Eso es todo. Gracias.